Muy buenas a todas, familia. Soy Pin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Memazos de Honkai Star Rail. Sí, después de tanto tiempo, lo siento, creo que desde noviembre que no había un vídeo de memes. Pero bueno, más vale tarde que nunca. De hecho, así comienza el primer meme. Gente, tenéis en la descripción el Discord. Pasar memes de Honkai. Si encontráis memes de Honkai, pasarlos, porque no hay muchos, ¿eh? O sea, los memes de Genshin vamos bien, los memes random más o menos. Pero los memes de Honkai tardamos en subir un vídeo 2 meses porque es que no hay suficiente cantidad de memes buenos o que me hagan gracia a mí. Entonces, Discord en la descripción. Sorteitos y un montón de cosas, aparte de los memes, ¿vale? Así que, gente, comenzamos. ¿Por qué sacaste a Selle? Yo es mejor tarde que nunca. Entiendo que esto fue del rerun de Selle. Selle, Vlad y Vitor Luna en Argentina. Skirlas para la 2.0. Dagüey, va por ti. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Hijos de puta, tío. ¿Los memes estos son del Honkai Star Rail o son de hacerme bullying a mi gente? Kirlas para la 2.0. Dagüey, va por ti. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Es God, cabrón. Te faltan temazos. Es, además, es el sombrero, ¿no? Del White Knight, ¿no? Es que, tío. Entiendo que a este señor, sobre todo los de Honkai, le tenéis amor-odio, ¿no? Entiendo que es ambas, ¿no? ¡No! 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 Acá jugando tranqui en color y pena. Oye, pues ahora que lo dices, sí que tiene un rollo. Yo comprando el pase en el último momento. Debo subir mis personajes para completar el salón olvidado. Necesito recursos. Comprar el pase no soy ballena, pero sería un crimen perder esos jades. Opsos de Genshin. Aprende Genshin. Cuando se viene pura ficción y tienes que recurrir a tus personajes de audición abandonados, Harry, te necesito. No mereces mi ayuda. Jinjuan, bueno. Permíteme dudarlo. Mi más grande orgullo. Voy a ver si es el rey de los Super Saiyans. Este es Vegeta, ¿no? Mamá, ahí viene tu primo fan de Genshin. Compórtate, por favor. Yo. Con una camiseta. Climb for free. Hijos de puta, tío. Pues sí. F los free to plays, ¿eh? Los free to plays que tengan estos personajes se pelean por este cono, entiendo, ¿no? Pinche modo de juego todo estúpido. Vamos a buildear a Gerta. Jugadores con que está real viendo todo lo que se viene a partir de su versión 2.0 en términos de Hades. No tenemos Hades. Y espérate a la 2.1. Try Blazer after Star Rail 2.0. ¡No! ¡Es Otto! Voy a verse. Prueba la nueva misión de Trazacaminos. Seguro que será divertido. Yo. Mírenla subiendo de tier como una bestia. No como el señorito. Yo en la beta estaba roto. Pobrecito. Así que vuelves arrastrándote. Yo me salvo porque en todas las betas fui main Gerta. En todas, ¿sabes? Luego probé el poder del tarjetón y... Mira quién ha vuelto para meter 2 meses de memes en un vídeo de 10 minutos. Esto es un golpe bajo, ¿vale? Esto es un golpe bajo. Que los... No, no os riáis, chat. No os tenéis que reír de estos memes porque si no van a poner más de estos. Esto es un golpe bajo para mí, tío. Esto no mola. ¿Cómo piensan que se juega en Honkai Star Rail como realmente se juega? Sí, soy. Spam de ultis en 3, 2, 1. Los cerdos, tío. Siempre se escapa el del medio. Ahora quiero un 5 estrellas selección en el aniversario.
Pues sí, creo que somos bastante así todos, ¿eh? Con, cuanto más nos cuidan, más queremos. Yo viendo las guías de Putupao. Ah, pero yo en la práctica. No, hombre, coño. Si farmeas lo que te digo, te funcionará bien, hostia. Oye, está guapísimo el fondo este, tío. La tarjeta de perfil, hostia. Yo bebiéndome su agua de la ducha. Es literalmente el chat diciéndome que lea, ¿sabes? O sea, no sé si os dais cuenta, pero es literalmente el chat obligándome a leer absolutamente todo y luego funándome por no leer, ¿sabes? Increíble. O juego si fuera de PS. ¡Hostias! Ay, Black Clover. Neuron Activation. I don't want to play with you anymore. Tío, ¿podéis parar de hacer memes que me psicoanalicen? Gracias. Pues no puedes pasarte el nuevo modo de juego. Himeko y Her tan corto. No podían vivir con su fracaso. Eso no les llevó a nosotros. Este sí que lo había pillado y este también. Este no lo sabía yo. Esta referencia no la sabía yo. Aunque, pese a que te pone en este momento de Naruto, a mí me recordó más a Tsunade cuando le hace esto al Naruto y lo envía a volar. No te preocupes, tiraré por ti. ¡Todo a Cherón! Yo sí que he sido fiel a Mommy Swan, ¿eh? Me sigue pareciendo una Mommy God, vamos. Esto también lo vi, ¿eh? Dentro del juego. Referencias a tope. Waifu Collectors, juzgando en Joyers. ¿Cómo te llamas? Soy Acherón, vigilante de la galaxia. Si es como me llaman, tú puedes llamarme como quieras. Te llamaré Mommy. Esa es la canción que canto yo. ¿Y cómo sé que tú no eres Sparkle? Vas a caer meme. Maldito bicho. Será el boss, supongo, de la próxima versión. Creo Acherón, creo Aventurine, creo a Black Swan, creo Sparkle. El que le negó el selfie a Firefly sabiendo que era una enferma crónica. Yo no, no, no. Yo además quería el selfie de recuerdo, hombre. Xiaoji escribiendo la narración, pero la quería tanto que daba igual que 5 minutos con ella. Eran como 10 horas con cualquier otra. Ok, Ima Explore. Damn. Damn, sir. Los mapas 3D estos raros, tío. Solo es un sueño, solo es un sueño, solo es un sueño. ¡Hostia, todavía está caliente! ¡No! ¡Dios! ¡Oh! Homero, ¿estuviste toda la noche jugando la 2.0? Creo que veo a relojito. Ahora ya no puedes confiar en nadie más que en ti, Estela. O sea, a mí la que me pareció más buena fue Black Swan, de los 4 que salen aquí. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero a mí fue la que me pareció. Es que luego quizás una hija puta, ¿vale? Pero un bote de basura en Star Rail. Dos grandes adeptos en Honkai. O sea, en Genshin Impact. Esto es un golpe bajo, ¿eh? Esto es un golpe bajo, gente. Sam Execution, mi equipo free to play. En Genshin hemos tenido un tiempo en familia divertido durante 2 meses en esta reel. Bueno, familia, hasta aquí llegan 2 meses de memes en 10 minutos. Espero que os haya gustado este capítulo. Y ya sabéis, si no pasáis más memes, nos vemos dentro de 2 meses. Así que, like, suscribiros y hasta la próxima. Sed felices. Peace.